señores, amigos y amigas, quiero saludar muy cordialmente a las expositoras de esta tarde, a Berta Zúñiga, Alejandra Gutiérrez, Marcela Zamora y Chabela Lazo. Además de transmitirle un saludo muy cordial a la doctora Montserrat Zagot Rodríguez, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, el CIEM, a quien agradezco profundamente el haber trabajado junto con el personal de la rectoría para hacer posible esta actividad. Saludo a las autoridades universitarias que nos acompañan, así como a las y los representantes de organizaciones civiles activistas por los derechos humanos, el ambiente y la organización de las mujeres. Un saludo muy especial a las y los estudiantes que nos acompañan, a miembros de la comunidad universitaria, a invitados e invitadas. Y también quiero transmitirle mi gran complacencia a las y los estudiantes, se trata sobre todo de estudiantes, de nuestro programa de lengua CABECAR, que hoy se encuentran con nosotros en esta actividad, programa que se realiza en la sede del Atlántico en Turrialba. La vida de nadie ha de ser nunca menos valiosa que otra. Y ningún ser humano debe ser juzgado como ilegal. En esta tan importante actividad, y apartándome de las palabras que hemos preparado, quisiera compartir con ustedes un hecho y unas reflexiones especiales que vienen a mi mente, sobre todo pensando en Berta Cáceres. Yo nací en Honduras, por lo tanto, soy también hondureño, aunque no tengo ni la cédula de identidad ni el pasaporte de Honduras. Dejé de ser ciudadano hondureño cuando cumplí 22 años. Nací en Progreso. Soy nieto de uno de los opositores más fervientes que tuvo Tiburcio Carías, quien gobernó Honduras de manera dictatorial de 1932 a 1949. Mi madre nació en Guatemala, pero creció en Honduras. Yo vine muy temprano en mi vida a Costa Rica, apenas tenía un poco más de un año. Por lo tanto, por decirlo de esta manera, no llevo en la carne el producto de la persecución política de que fue objeto mi abuelo. Pero quizá llevo en mi ser una huella más profunda que aquella huella superficial que uno podría llevar en la carne. Llevo en mi ser el sufrimiento de mi madre por el hecho de haber visto en su vida, tal vez a su padre, dos o tres veces.
Y recuerdo, como si fuera hoy, el llanto de mi madre cuando yo tenía 4 o 5 años por la muerte de su padre que había acontecido apenas unos años atrás, en 1953. Padre entonces que por la expulsión política y la migración que es propia de Centroamérica, tuvo que andar deambulando por todos los países centroamericanos, incluyendo Costa Rica, hasta que finalmente murió, como lo digo, en el año 1953 en México. Y llevo también en las profundidades de mi psique el llanto de mi madre por la muerte por tuberculosis de su hermana, su única hermana, que sucedió más o menos en esa época. Y comparto con ustedes esto porque la violencia en nuestra región toma una enorme fuerza y no solo es una fuerza destructiva que llevamos en la conciencia, sino que la arrastramos en todo nuestro ser. Es una violencia que penetra en absolutamente todos los rincones de nuestro tejido social. Es una violencia que marca la forma y los estilos en que vivimos entre los seres humanos que habitamos esta desolada región, que durante siglos no ha conocido otra cosa que sea precisamente la fuerza destructiva de la violencia. No ha conocido otra cosa que no sea la amenaza y el miedo. Estamos hoy acá precisamente para hacer visible esa violencia. Y para que esa visibilización nos ayude, nos contribuya a que se sumen voces que hablen, que denuncien, que griten. Esta es una universidad en la cual debe prevalecer la posibilidad de reflexionar sobre todas aquellas cosas que tejen, que enredan a los seres humanos, los vínculos entre los seres humanos, y que en nuestro caso nos permitirá también reflexionar sobre la identidad centroamericana, sintiéndonos todas y todos parte de un movimiento que nos involucra. Somos una región extraordinariamente rica y diversa, pero que ha sido azotada por la violencia durante siglos, casi con la misma fuerza, o aún más, que es azotada por desastres naturales. En este año en que las universidades públicas hemos declarado que este es el año por la vida, el diálogo y la paz, espero que esta actividad contribuya precisamente a profundizar nuestras perspectivas en los derechos humanos, que lo hagamos de manera crítica,
contextuada, abierta y también muy libre, para que la institución universitaria se convierta y siga siendo siempre un factor decisivo de progreso y de paz. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias. Cuando desde el CIEM iniciamos las conversaciones con la rectoría para la organización de este foro, en el marco del Año de las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz, pensamos en realizar la actividad en el mes de septiembre, ya que es justamente el mes en el que en el imaginario se conmemora la independencia. No quiero entrar en discusiones acá con los historiadores sobre la fecha verdadera de eso, pero en todo caso septiembre es una fecha que de alguna forma, por lo menos en un imaginario formal, une a la región. Si bien hay grandes diferencias en la patria centroamericana, hay algunos elementos en común. En primer lugar, esta es una región que vivió una transición hacia la democracia, pero cuyo resultado fue incompleto y muy restringido. De hecho, la combinación de un proceso de democratización formal con la implementación de una agenda neoliberal llevó a que se terminara el conflicto armado, pero no los problemas que lo originaron. Es decir, si bien en toda Centroamérica se ha producido un giro democrático y muchos avances en la institucionalidad, estos cambios se dan profundamente imbricados con el neoliberalismo, lo que ha implicado la construcción de un modelo de democracia, sobre todo formal, que no se preocupa por el bien común, sino por facilitar espacios para las inversiones transnacionales y para el desarrollo del capitalismo global. En este contexto, en las últimas décadas, se ha producido en Centroamérica un aumento de los niveles de la desigualdad social y de la pobreza, un aumento de la violencia en todas sus manifestaciones, grandes y sonados casos de corrupción, así como el resurgimiento de los fundamentalismos y del neointegrismo católico, que invocan el mantenimiento del orden tradicional de género. Asimismo, la región vive un proceso de fragmentación de la producción, una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la instalación del extractivismo y nuevas formas de imponer condiciones políticas por medio de renovadas formas de represión y autoritarismo, con el caso del golpe de Estado en Honduras como el ejemplo más claro de este fenómeno. Como consecuencia, Centroamérica es la región más violenta del planeta fuera de las zonas de guerra abierta y además algunos países de la región están entre los 10 países con las tasas más altas de femicidios de todo el mundo. Estas situaciones que estoy describiendo evidencian la falta de correspondencia entre la democracia política y la democracia social en Centroamérica. Es decir, hay una contradicción entre un modelo económico que le da preeminencia al mercado y la democracia. Y para resolver estas contradicciones, las democracias neoliberales generan altos niveles de violencia, formas renovadas de represión, individualismo exacerbado, autoritarismo y relaciones cercanas con los fundamentalismos religiosos que crean todavía mayores riesgos, en particular para las mujeres. Como cuando, por ejemplo, se penaliza totalmente el aborto y entonces se deja a las mujeres en manos de la biología y hasta de las enfermedades. Si bien Costa Rica y Nicaragua no presentan las mismas tasas de violencia que el resto de los países, ya ambas naciones han visto incrementado el número de asesinatos, así como la aparición de nuevas y cruentas formas de femicidios. Es más, en toda la región, como tendencia general, los homicidios de mujeres se han incrementado en mayor ritmo que los homicidios de los hombres. Estamos acá entonces para reflexionar con nuestras invitadas sobre estos hechos y para pensar, que ellas nos ayuden a pensar si existen formas de detener estos procesos. Tenemos el gran honor de contar el día de hoy con las siguientes invitadas. Alejandra Gutiérrez Valdizán es periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Landívar de Guatemala. Tiene además un posgrado en comunicación audiovisual por la Universidad de Andalucía y otro en crítica de arte y comunicación por la Universidad de Girona.
y además el título de suficiencia investigadora del doctorado en comunicación social por la Universidad Pompeu Fabra. Alejandra además tiene experiencia en la producción de documentales y ha centrado su carrera en el periodismo de profundidad y narrativo, especializándose en temas de derechos humanos, justicia transicional, seguridad y violencia. Ha sido periodista en este país, la revista del Diario de Centroamérica, y por 5 años fue directora editorial del medio digital Plaza Pública GT. Tenemos también el honor de contar con Berta Zúñiga Cáceres. Berta es licenciada en Educación y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, organización que su madre Berta Cáceres fundó y lideró hasta el 2 de marzo del 2016. Desde esta fecha, Bertita Zúñiga, como la conocemos, decidió dejar por un tiempo la maestría en estudios latinoamericanos que cursaba en la UNAM México para trabajar a tiempo completo en el COPIN y seguir de cerca las investigaciones sobre el homicidio de su madre. Nos honra también con su presencia Marcela Zamora Chamorro. Marcela es directora de su propia productora, Kino Glass, donde produce campañas de sensibilización social, documentales y proyectos sociales para potenciar a las mujeres en El Salvador. Actualmente Marcela es directora en El Salvador de la Alianza Latinoamericana para la Reducción de los Homicidios y la Violencia. Marcela se ha dedicado durante 12 años al cine, desarrollando temas de derechos humanos, género, violencia y memoria histórica. Es profesora en varias universidades de Estados Unidos, México, Colombia y Centroamérica. Ha sido invitada como ponente por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y ha sido seleccionada por la revista Forbes como una de las mujeres más influyentes de América Central en 2015, 2016 y 2017. Tenemos además una participación conjunta. Nos acompaña en la mesa la compañera Chabela Lazo Rosales, de acá de Costa Rica, pero Chabela elaboró, digamos, su participación en conjunto con la compañera Alejandra Bonilla, que no pudo estar el día de acá porque se quebró una pierna, pero Chabela Lazo Rosales es integrante de Tinamaste, tiene muchos años de acompañar el proceso de organización de la Red de Mujeres Rurales en la zona sur. Además, es integrante del colectivo Radio 8 de Octubre y conoce y estudia primordialmente el tema de la violencia que viven las mujeres en el campo costarricense y en los diferentes territorios. Es un honor para mí estar con todas ustedes acá y darles la bienvenida a la Universidad de Costa Rica. Vamos a seguir la siguiente metodología. Cada una de las participantes tiene 20 minutos para hacer su exposición. Yo les voy a avisar cuando les queden 5 minutos y luego cuando ya no les quede ningún tiempo. Y después de que hagan las exposiciones, vamos a abrir un periodo de preguntas para que ustedes también puedan incorporarse a la conversación. Vamos a iniciar entonces con Alejandra Gutiérrez Valdizán de Guatemala. Bienvenida, Alejandra, gracias. Muchas gracias, Montserrat. Gracias a todos. Un verdadero placer estar aquí con ustedes. No se van a poner, tenía una presentación, ahí está. Solo para poner un poco en contexto, así en resumen, pues yo voy a hablar sobre Guatemala, obviamente. Guatemala es un país de posguerra, yo creo que ese es uno de los asuntos que más define a nuestro país, un país de posguerra. O sea, nosotros todavía estamos caminando sobre los muertos de la guerra, todavía estamos desenterrando a los muertos y todavía en Guatemala existe la discusión sobre si se debe hacer justicia sobre todos los crímenes de guerra. O sea, todavía hay grandes enfrentamientos, gran polarización sobre lo que debe ser la justicia o lo que debe ser pasar la página, digamos. Todavía estamos en ese momento, aún a 20 años de la firma de la paz, aunque haya pasado ya una generación que ha crecido, digamos, en tiempos de paz, pues nosotros todavía no lo hemos superado. Aunque la narrativa y aunque en los medios ya no sea un tema del que se hable, excepto cuando hay algún proceso judicial. Entonces, yo creo que es algo bien importante que nos define, creo que también El Salvador, Marcela podrá decirlo bien, que define nuestra identidad, digamos, y que si algo podría diferenciarnos de alguna manera de los otros países de Centroamérica, es esa sangría que sucedió en nuestros países. Y luego otro asunto también que creo que es importante señalar es que
Guatemala, lo mencionaba hoy en el programa de radio donde estuvimos, Guatemala se ha convertido en una especie de laboratorio, si no es que en un laboratorio del combate a la impunidad. Hace 10 años se instaló en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una iniciativa de guatemaltecos que ante el enfrentarse al crimen organizado, a las estructuras paralelas enquistadas dentro del Estado, proponen a Naciones Unidas este modelo que es un asunto sui generis, que pretendía que entes independientes de investigación se instalaran en Guatemala para tratar de desarticular junto a la Fiscalía pues estas estructuras paralelas de crimen organizado, de corrupción y a final de cuentas de la lucha contra la impunidad. Entonces digamos que eso es así como a grandes rasgos el escenario de Guatemala en este momento. Y entonces ahora venimos a esta foto que la cambié unos días antes de venir acá, no estaba preparada porque fue sorpresa, fue recién el 15 de septiembre, ahora este que fue viernes, este viernes recién pasado. Se los cuento muy breve, creo que algo han contado aquí los medios de comunicación, no entro en grandes explicaciones, pero es que el Congreso de la República trató de hacer unos cambios legales al Código Penal para garantizarse impunidad sobre delitos a financiamiento electoral. Así a grandes rasgos, ¿no? Hizo una chapucería ahí, decide que van a garantizarse impunidad a los delitos que fueran menores de 10 años, iban a poder ser conmutados por multa. Eso implicaba que digamos que los delitos de financiamiento electoral iban a quedar borrados. Lo que no tomaron en cuenta es que otros 400 delitos iban a también a entrar dentro de ese paquete, es decir, que un 30% de las personas que están presas ahora en Guatemala podrían salir por multas, presas por hurto, presas por robo, presas por extorsión, por homicidio incluso, y podrían salir. Entonces, aquello fue el fósforo que prendió la pólvora e hizo que la población saliera a manifestar, obliga al Congreso a que entre y a hacer una chapucería ahí, que se archive ese decreto de ley, mientras que mantuvo al Congreso a los diputados encerrados conmigo adentro durante 9 horas. 9 horas que tampoco es una gran cosa, pero entonces los diputados decían que aquello era un secuestro, etcétera, etcétera. A medianoche todo el mundo estaba afuera. Y vengo a contar todo esto después de dar toda esta vuelta, porque me parece importante esto que se titula Hechos de Violencia, porque creo que en estos momentos de violencia o de tensión en que podemos poner una lupa sobre lo que sucede en un país y tratar de encontrar algunas explicaciones o algunos asuntos que nos revelen cosas. En este caso, nos sirve para poner una lupa sobre un momento de tensión realmente en el que hay un conflicto con, digamos, con el estado de la manifestación, una tensión y que es, digamos, las fuerzas de seguridad tratando de resolver esto. Y entonces ahora paso para ese segundo hecho, luego termino de contar el final de esta historia. Y este es el otro hecho con el que iba a empezar esta charla, que es el 8 de marzo, pueden ver más o menos, es una imagen similar. Están los antimotines, en el otro caso era protegiendo el Congreso de la República, en este caso son los antimotines protegiendo el Hogar Virgen de la Asunción, que es un hogar del Estado que está, digamos, que está custodiando o cuidando a menores de edad que han sido abandonados o menores de edad que han sido víctimas de violencia. Entonces se está custodiando, eso es entre comillas, porque el asunto es que, digamos que ahí podemos encontrar, en las primeras dos eran las similitudes y ahora podemos encontrar las diferencias. En el caso del Congreso se resuelve todo este momento de tensión en que los antimotines echaron gas pimienta y se ha criticado mucho a, digamos que a los manifestantes. Yo que estaba desde dentro me pareció que fue probablemente me vayan a criticar con esto, pero a mí me pareció que fue una acción
hecha con pulcritud, digamos, porque la intención era que nadie saliera lastimado, digamos, también había que proteger la vida de la gente que estaba encerrada y la vida de los que estaban afuera, y fue un asunto que hicieron súper rápido, súper organizado, unos buses, y se fueron los diputados y toda la gente que estaba ahí. Gas pimienta, digamos, y algún maltrato a la población que se ha denunciado, pero dentro de todo lo que podría haber sido aquello, fue relativamente bien manejado. Sucede en el hogar seguro algo completamente diferente, no sé si llegó aquí la noticia, pero es que las fuerzas de seguridad, estas niñas habían escapado, un grupo de niñas y niños se habían escapado, menores de edad, y luego entonces salen y los regresan al hogar, a la mayoría de ellos, separan a niños de niñas me refiero también a chicos de adolescentes, ¿no? Los separan y los encierran, especialmente a las niñas en un aula, a los niños en otro espacio, y los encierran directamente la policía, y la historia termina pues un poco terrible, que es que son 41 niñas muertas porque prende fuego adentro, todavía está bajo investigación qué pasó ahí. Las niñas, algunas de las sobrevivientes han dicho que nadie prendió fuego, otras dicen que llevaban fósforos, en fin, digamos que ese no es el asunto es, creo yo, lo más importante es que el Estado tendría que haber estado resguardando a estas niñas, y lo que pasó fue que echó un candado y que nadie hizo nada al escuchar los gritos de las niñas. Estuve yo hace una semana escuchando testimonios de chicos que habían estado ahí y decían, escuchábamos los gritos y nadie hizo nada. Y entonces eso, las fuerzas de seguridad tratando de resolver una crisis, un asunto, o sea, que fue absolutamente, digamos, en estos dos hechos, totalmente desigual y totalmente desequilibrado lo que se hizo ahí, por motivos pues muy simples que ahora pasamos ahí, el final distinto, se van los diputados, las chicas, digamos que el resto de niños, ese hogar se decidieron que lo cerraban y se los llevaron, algunos niños los devolvieron así en cuestión de urgencia a sus casas con su familia, en muchos casos con familias que los maltrataban o con familias que abusaban sexualmente de ellos. Y lo regresaron porque ya era insostenible aquello y porque el gobierno se decidió que era incapaz de manejar eso. No decidió, sino que realmente era incapaz, ¿no? Pues eso, estaban bajo el… Hay 15 heridas, algunas fueron trasladadas a Estados Unidos quemadas y otras ya salieron. Y todo viene a esto, entonces ese motivo que fue de alguna manera como entramos en contacto a Montserrat y yo, que titulé así una columna de opinión que escribí en la revista Factum de El Salvador, que se llamaba La casta de las niñas inflamables. Porque el asunto es que estas niñas, digamos que estaba ahí, no era que fueran niñas de todas, diversas y de todos los orígenes, etcétera, etcétera. Estas niñas pertenecen a lo que yo le llamo una casta, ¿no? Un grupo social absolutamente marginado, absolutamente olvidado por la sociedad, que implica que 41 niñas mueran incendiadas y que en realidad la gente, por ejemplo, como sucede ahora, no salga a las calles a hacer un gran escándalo, ¿no? Hubo manifestaciones en el parque, organizaciones de mujeres que se implicaron muchísimo, pero que en realidad ha sido un tema que no se pidió el retiro del antejuicio del presidente por declarar lo que en la línea jerárquica él era responsable, se supo que él habló con la policía por teléfono, pero el Congreso no quiso, pues ni siquiera lo tomó en cuenta y tampoco fue un gran escándalo, ¿no? Entonces el punto es que esas niñas estaban, digamos que ese sector de la población está digamos que condenado a que en cualquier momento pueda prender fuego o pueda recibir las balas o pueda recibir los golpes o pueda ser violado, etcétera, etcétera, muy, digamos que con una probabilidad mucho más grande que otros grupos de la sociedad. Y entonces también era eso, digamos que el gran cuestionamiento era quiénes eran esas niñas, por qué estaban ellas ahí y por qué nadie escuchó sus quejas, porque habían en Plaza Pública, donde yo era directora editorial, trabajamos varios temas de investigación, porque habían habido denuncias de violación, la fiscalía estaba investigando, había habido un asesinato adentro del mismo hogar, se publicaron estas cosas, otros diarios publicaron y no había pasado nada. Pues entonces eso ya más o menos les dije, eran niñas pobres, sin educación,
y de zonas marginales violentas. Además de estas niñas, digamos, de grupos de niñas que hubieran sido maltratadas en sus casas, también habían niñas que sus propias familias las llevaban ahí para protegerlas de la calle, porque están sus casas en territorios de pandillas, en territorios violentos, y las mamás también a mí me lo contaron, algunas sintiendo una culpa terrible, las mamás, ¿no? Una culpa terrible porque decían, yo para protegerla, porque mi chica era muy rebelde y entonces de repente le gustaba salir a la calle y empezó a relacionarse con gente de las pandillas. Entonces, para protegerlas deciden llevarlas a este espacio donde supuestamente tendrían garantizada la educación y la salud y que iba a ser un asunto momentáneo mientras se calmaban las cosas en su barrio, ¿no? Entonces, digamos que ese es el punto en común de dónde vienen esas niñas. Y entonces aquí hago no voy a entrar en muchísimos detalles, sino Montserrat me va a regañar, me va a cortar el tiempo, pero el punto es que la violencia no surge por generación espontánea, ¿no? Entonces siempre les ha encantado contarnos que el bien y el mal son como las películas de Marvel Comic y eso, y está el bueno y el malo, o está de repente alguien y de pronto despierta, exceptuando cuando son casos psiquiátricos, que los hay por supuesto, pero que de repente un país vuelve y se vuelve violento. No es así, ¿no? Hay asuntos, como les decía, lo de la guerra, pero asuntos mucho más profundos, y el asunto de la desigualdad es una clave. O sea, es así, no hay dudas, estudios en todo el mundo que indican que los niveles de desigualdad, esas brechas gigantes entre gente que tiene muchísimo y gente que no tiene nada, y no por la cuestión de poseer, sino el asunto de no tener oportunidades, de no tener salud, de no tener comida, entonces crea frente a esas otras élites que pueden tenerlo todo y que viven ajenas al otro, pues son las que crean la violencia. No es la pobreza en sí, sino que es esas brechas brutales que nuestros países se han encargado de mantener esa estructura, ¿no? Y que en este momento, digamos, yo creo en Guatemala, uno de esas peleas, y por eso está el asunto como está, es porque hay una pelea no solo por pelear contra la impunidad, sino por tratar de cambiar ese status quo, ¿no? En el que no sean solo uno los que tienen el privilegio, y no es un asunto de como ahora le llaman en Guatemala, un asunto de los comunistas y tal cual, no, es simplemente un asunto de sentido común y de saber que hay gente que se está muriendo y que hay gente que es vulnerable a todo esto. Entonces, esos datos que ven ahí, nada más así se los digo, así si les dieron un vistazo, los de la izquierda son las cifras de Guatemala, las tasas o cifras de Guatemala, y las de la derecha son las de Latinoamérica. Entonces, en todos lados Guatemala siempre está, digamos, con esas grandes diferencias en cuestiones de esperanza de vida, el promedio de escolaridad, el índice de desigualdad en educación, de la mortalidad materna. Pueden ver esas brechas gigantes, y también ahí entonces introducimos también el tema de género, ¿no? El tema de género que implica que las mujeres siempre, mujeres y mujeres indígenas terminan siendo las perdedoras de toda la historia. Y luego dejé ese guiño ahí al final, que es el de los escaños en el Congreso, que también pueden ver esa gran diferencia, ¿no? 13.9% de mujeres en el 5 minutos. 13.9% de parlamentarias, digamos, frente a las 28 del resto de Latinoamérica, que eso también, digamos, en cuestión del tema de las mujeres, yo creo que incide. Voy a saltar un poco, ha descendido, digamos, el tema, las figuras que van a ir viendo ahorita aparecer se hizo una acción similar a lo que hicieron con los chicos de los 41 estudiantes de México, y entonces en Guatemala una organización empezó a movilizar para que especialmente mujeres ilustradoras o pintoras hicieran los retratos de estas chicas olvidadas. Entonces, pues las dejé ahí algunos de estos retratos. Han descendido los niveles de homicidios por, digamos, que un combo que ahorita ya no me va a dar tiempo de explicar. Uno de esos es esas, digamos, esa pelea por la impunidad, asuntos legislativos, mejoras en la investigación criminal también, y también acciones de prevención que vienen haciéndose de hace 9 años para acá. No es una cosa que recién haya pasado, ¿no? Sino que son trabajos que se vienen haciendo desde hace tiempo. Y los datos de violencia sexual, que también en nuestros países, Guatemala, El Salvador y Honduras, también son altísimos. Ahí Marcela sabe muchísimo sobre el tema, pero 16 violaciones al día,
30 delitos, y de esto podemos decir que es lo que se denuncia, porque las cifras grises, las cifras escondidas, lo que sucede en el área rural, que además es un tabú haber sido violado, queda escondido. Entonces esto podría ser el doble o podría ser el triple, muchísima violencia intrafamiliar, muchísimas violaciones adentro de los mismos hogares, violaciones por parte de los padres, de los hermanos, y es un asunto del que no se habla casi, porque también es así como muy incómodo, digamos. Los embarazos de adolescentes, la cifra que ven ahí, es la cifra hasta mediados de año, en los 6 meses pasados, hasta los de chicas de los 10 a los 19 años, y 1,138 menores de 14 años. 6 embarazos de menores de edad al día. ¿Y por qué nadie escuchó? Pues ya más o menos un poco explicándoles eso, porque a nadie les interesa, estas chicas no implican, no les van a dar votos, estas chicas no les van a financiar los partidos políticos y no van a ser consumidoras de sus productos, ¿no? En este hogar había un 400% de sobrepoblación. Está diseñado un modelo caduco, niños de todos los orígenes, digamos, de todas las edades mezclados en diferentes compartimentos, pero están todos en un espacio, en un asunto masivo, que ahora, digamos, el modelo de lo que a mí me han explicado expertos es que que se tiene que manejar en pequeños grupos de 20, 30 personas, 30 menores lo más, y que esto era así como les gustaba llamarles la ciudad de los niños. Las niñas se habían quejado también de mala alimentación, el tema de la educación era así totalmente abandonado. Habían sufrido esto de maltratos, violaciones, un asesinato. Y luego otro asunto que pasó cuando se hace público lo de las niñas es la criminalización, porque se dice, estas niñas están ahí porque son pandilleras, estas niñas están ahí porque eran unas delincuentes, etcétera, etcétera. Y entonces casi que prendámosle fuego, y está bien porque se acaba una parte del problema. Y eso se puede leer de gente que da la cara y que publica en Facebook y en las redes y tal cual, que las redes sociales es un tesoro para poder compartir información, pero también es una cosa terrible para enterarnos qué es lo que realmente piensa la población. Entonces, casi que en algunos casos era, pues no pasa nada. El hogar seguro, pues como les decía, fue cerrado. Hay un juicio contra 6 exfuncionarios, una de ellas ya fue liberada y está en su casa, que era la secretaria de Bienestar Social, a cargo de ella estaba ese espacio. Ahí es cuando yo digo siempre, la corrupción es, o sea, lo tuiteé ahora con respecto al foro que íbamos a estar, la corrupción directamente es responsable de la violencia también, porque esta mujer acepta un puesto para el que ella no estaba capacitada. Ella era productora de los programas cómicos del presidente, cuando era cómico, que todavía lo es un poco, pero ella era la productora de televisión, que parece que hacía un buen trabajo, pero el punto es que acepta un cargo de estas dimensiones y esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, recibiendo un sueldo garantizado, etcétera, etcétera, ella está ahora con prisión domiciliar, y luego están de la policía, de la Procuraduría de Derechos Humanos y, bueno, de la Secretaría de Bienestar Social. Ya termino ahora. Voy a cerrar con esto nada más, que es lo que de una entrevista que hice hace muy poco Carolina Escobar Sarti, que es una escritora y ella también tiene a su cargo un hogar, que es un hogar que funciona con fondos privados para menores, también víctimas de la violencia. Ella tiene ahí algunas de las que salieron del hogar, y entonces ella dice, este es un país que no ha entendido nada, en referencia a todas estas reflexiones que se hacen sobre lo que sucedió en el hogar. Y luego que las élites tienen muchísima responsabilidad sobre lo que sucedió ahí y lo que sigue sucediendo. Y ahora, a futuro, vamos a ver qué pasa. Entonces, termino. Y ahí estamos. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Alejandra. Antes de darle la palabra a Berta, quisiera decir una cosa muy breve que se me olvidó comentarla al inicio. Como ustedes habrán notado, todo nuestro panel son mujeres jóvenes, muy talentosas. Lo escogimos así, adrede, decidimos invitar solo mujeres a hablar sobre la violencia para poder mostrar en la universidad que las mujeres también son voces autorizadas
para hablar de los grandes problemas que existen en Centroamérica. Ya hemos recibido varias protestas de personas que han preguntado que por qué organizamos este panel con solo mujeres. Como les comentaba a nuestras panelistas, yo nunca he escuchado, cuando uno mira todas las actividades de la universidad en la que solo hay hombres, digamos que les parezca es un problema, pero parece que algunas personas, incluso profesores de esta universidad, les pareció problemático que solamente tuviéramos mujeres en la mesa. Ahora sí, con mucho placer le doy la palabra a Berta Zúñiga. Berta, bienvenida a la Universidad de Costa Rica. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Como ustedes saben, nosotros pertenecemos al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que es una organización que tiene 24 años de existencia en la defensa de los territorios, de los bienes comunes de la naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas y, bueno, en la articulación mesoamericana en tratar de construir un país distinto y una América Latina distinta. En estos 24 años han habido pues muchos ataques por adversar los intereses de grandes terratenientes, de la empresa privada, de funcionarios del Estado. Obviamente el ataque de nuestra compañera Berta Cáceres y de mi mamá ha sido el atentado más grande, que forma parte también de un proceso sistemático de ataques a todas las organizaciones que hacen defensa territorial y que han sacudido a Honduras durante mucho tiempo para cambiar esa realidad de violencia e impunidad por la que ahora Honduras es pues muy conocida. Decirles que bueno, nosotras entendemos claramente su asesinato como un mensaje para sembrar el miedo, para sembrar la parálisis de quienes seguimos luchando, y que obviamente es un ataque directo a la organización para tratar de desarticular estas expresiones de lucha y de resistencia de los pueblos indígenas que en las cuentas largas del tiempo tienen 524 años de disputa. Y que, bueno, en las cuentas más inmediatas, parte de ese golpe de Estado que ya se mencionaba, que transformó sustancialmente el andar de Honduras. Con el golpe de Estado del año 2009, que no tenía como objetivo cambiar a un presidente, sino que tenía como objetivo acelerar el proceso de entrega de los territorios, de saqueo, de despojo a través del concesionamiento de los ríos, de los territorios para las empresas privadas, aunado obviamente a la profundización de el armar nuevamente esos ejércitos que estaban ocultos, que estaban escondidos por ahí, que estaban rezagados luego de los gobiernos dictatoriales de Honduras. Entonces se activan esas fuerzas militares, policiales, las fuerzas especializadas de seguridad que son necesarias y que son obligatorias para mantener y sostener ese modelo económico y esos gobiernos corruptos, impunes, violentos, que son los que garantizan todo ese despojo. Y bueno, históricamente Honduras, que se diferencia del caso de Guatemala y El Salvador, ha sido utilizado como una plataforma de control militar para toda la región centroamericana. En Honduras siempre han habido resistencias, porque a veces dicen, no, es que es un pueblo temeroso, que no tiene el valor. No, sí han existido las resistencias siempre, pero verdad, sí ha habido una gran violencia para parar esas expresiones y muchos dispositivos que se han activado. Y bueno, ha sido también geoestratégicamente necesaria para el control de la región por parte de también de los Estados Unidos y de los ejércitos que Estados Unidos directamente ha armado en nuestra región. Bueno, con ese golpe de Estado empezó todo un concesionamiento ilegal de los territorios y una de esas concesiones se daba en el llamado, en el río Hualcarque, ¿verdad?, que es un río sagrado para el pueblo lenca,
pero aparte estamos enfrentando 49 concesiones a ríos y para la construcción, pues mínimamente, de proyectos de energía eólica. Son todos estos proyectos que se disfrazan en la producción de las energías limpias y las llamadas energías alternativas, que son igualmente que todo el saqueo y el despojo, energías asesinas que se imponen por la fuerza y que siempre van a generar la ganancia de los grupos oligárquicos en Honduras y en el que se articula todo un diseño mundial, porque bueno, ahí yo creo que el caso de Berta Cáceres es emblemático también en ese sentido, de demostrar toda la maquinaria que opera en los crímenes que se cometen contra las personas que están defendiendo los territorios y los bienes comunes de la naturaleza. Una de esas concesiones, que se llama Aguasarca, una represa hidroeléctrica llamada Aguasarca, se impuso, como se imponen todos los proyectos, obviando las voces de las comunidades indígenas lencas, obviando que no se quería ese proyecto, dado ya bajo un golpe de Estado, que eso ya la hacía ilegal, que ya la hacía ilegítima para las comunidades. Y bueno, el COPIN, que ha acompañado procesos organizativos comunitarios durante todos esos 24 años, acompañó ese proceso de resistencia. Pues nosotras en un principio pensamos que iba a ser una lucha más de las que se han enfrentado en toda nuestra historia de resistencia, pero digamos, inmediatamente empezó una toma de una carretera que permitía el tránsito de la maquinaria de esa empresa llamada, que se llama DESA, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima. Eso despertó la furia de los empresarios que están acostumbrados a disponer de los territorios de las comunidades indígenas, que para ellos son, bueno, un sector así igual despreciable, al que no hay que respetar, al que no hay que tomar en cuenta. Pero también despertó la intolerancia que hubiese una mujer, bueno, y muchas mujeres, que con esa potencia, que con esa claridad denunciaban, articulaban la resistencia en el territorio. En el año 2013, o en el 1 de abril, comenzó lo que se llamó la toma del roble, porque la toma del roble era en un árbol de roble, que la comunidad cerró el paso, cercó con alambres, puso palos, piedras, para que esa maquinaria no entrara al territorio y no siguiera destruyendo pues, la montaña y bueno, que para que no se fuera a concretar ese proyecto. Llegó la presencia policial, llegó la presencia militar, y siempre nos llamó la atención porque eran tan efectivos en estar presentes y reprimir y tirar gas y bueno, hacer todo lo que saben para tratar de parar ese acto de resistencia. Luego, fue muy efectiva esa lucha, porque durante muchos meses el proyecto hidroeléctrico estuvo detenido luego, pues nosotros decimos, nos reímos ahora, ¿verdad?, porque es la justicia también de la naturaleza. En esa misma carretera que había construido la empresa hubo un derrumbe natural y ya no podía pasar la maquinaria, aunque no hubiese la toma. Entonces, bueno, la comunidad se fue, pero continuó enfrentando a la empresa directamente. En una de esas manifestaciones, por la salida de toda la maquinaria y del plantel, fue asesinado un líder comunitario que se llamaba Tomás García, y eso de nuevo suscitó la indignación, la movilización, la denuncia internacional del COPIN. Luego de ese asesinato, a finales del 2013, es que la empresa china, que era la primer constructora del proyecto hidroeléctrico, salió y dijo, bueno, aquí no vamos a invertir porque evidentemente hay un conflicto territorial, hay una persona muerta. Y bueno, ahí digamos que paró por un tiempo la construcción de esa hidroeléctrica, pero luego llegaron los llamados bancos de desarrollo y estos países primermundistas que se supone que respetan mucho los derechos humanos en su país, que era un banco holandés y un banco finlandés, y empezaron a hacer los primeros contactos con esta empresa.
Pues mi mamá, en su función de coordinadora general, se comunicó con los bancos y les dijo: no pueden invertir en este proyecto porque este es un proyecto asesino, violador de los derechos de las comunidades indígenas lencas. Y bueno, ellos no respondieron, se hizo una segunda carta y ellos respondieron que ella no era nadie para hablar por el pueblo lenca, que ella no representaba los intereses y que ellos no tenían por qué hablar con ella. Y bueno, hicieron el contrato con la empresa, comenzó ese segundo intento de construcción y bueno, la empresa se supone que es nacional, aunque su gerente general estudió en una escuela de inteligencia militar, que es la West Point. Y bueno, luego investigando a la empresa nos enteramos que pertenece a una de las familias más ricas de Honduras, que se llama la familia Atala, y que bueno, tienen todo el dinero del mundo y disponen de todos los militares y de sus fuerzas represivas a como se les dé la gana. Bueno, se reactivó la lucha, no solo en Río Blanco, sino que al otro lado del río, porque entonces lo que hizo la empresa como estrategia es cambiarse al otro lado del río. Y bueno, se vio que se estaba reactivando también la lucha en las otras comunidades que la empresa siempre decía que estaban a favor del proyecto hidroeléctrico. Ya digamos, eso para nosotros fue el detonante del asesinato de Berta Cáceres, porque la idea de ellos era que asesinándola se iba a parar toda la lucha y que se iba a descabezar, porque esa es la lógica, ¿verdad?, del pensamiento militarista, descabezar la lucha contra ese proyecto hidroeléctrico. Bueno, para nosotras digamos que bueno, se ejecutó su asesinato, obviamente hubo una reacción nacional, internacional fuertísima, de denuncia, de indignación, que ha permitido los pocos logros que hasta ahora tenemos en su caso. Y nosotros, bueno, sabemos que este es el patrón que siguen todas las empresas que se están imponiendo en los territorios. Y algo fundamental que nosotros creemos, porque bueno, hablamos de esta violencia ejercida desde el Estado, desde estas estructuras criminales en las que están empresa privada, en la que están funcionarios del Estado, en la que están el crimen organizado, los militares como agentes del Estado también, es bien importante también reconocer como actores de la violencia a los bancos internacionales, que en este caso, bueno, yo les mencionaba esos dos bancos, pero también está el Banco Centroamericano de Integración Económica, y nombrarlos, como lo hizo Berta Cáceres, que eso es una enseñanza, nombrarlos y que quede claro, ¿verdad?, ante la gente quiénes son también criminales. Y bueno, en nuestra lucha eso ha sido importante porque ese es parte de ese camino de verdad que nosotras siempre decimos. El camino de verdad es identificar a esos actores, identificar esos patrones criminales, ya que bueno, esto es en Honduras, pero no es la excepción ni de Centroamérica ni América Latina, es un patrón, solo que bueno, en Honduras más agudizado. Y en este camino de verdad también nosotros nos hemos empeñado en hacer justicia en un país que tiene el 97% de impunidad en los casos. O sea, decir que hoy el caso de Berta Cáceres tiene autores materiales detenidos es un logro para lo que en Honduras normalmente pasa. Pero bueno, también es identificar a esos autores intelectuales, y por eso se ha convertido en una de nuestras principales demandas, para que bueno, los pueblos, las comunidades hagan esa justicia tan anhelada. Hemos hecho distintos esfuerzos, en un principio demandamos a una comisión internacional independiente que nunca fue aceptada por el Estado de Honduras, obviamente como cómplice, como criminal. Ha sido, digamos, una lucha permanente el tener información, incluso dentro de las audiencias, información que es obligatoria para continuar cada una de las etapas judiciales. Pero bueno, hay esfuerzos, nosotros hemos constituido un grupo de expertos internacionales que acompañan y que ya al día de hoy se está cerrando, digamos, toda una etapa investigativa para demostrar con
pues con evidencia quiénes están también detrás de esos, asesinatos. Y bueno, nosotros sabemos que este ataque tiene que ver también con aplicar las políticas del enemigo interno hacia las organizaciones que hacen lucha territorial. O sea, en nuestro país hay una cantidad tremenda de militares, pero se supone que nunca en su historia han habido insurgencias. Entonces, esas políticas contrainsurgentes se aplican contra las organizaciones para tratar de desaparecer justamente estos esfuerzos que sí están desafiando al modelo extractivo y por eso son tan peligrosos, ¿verdad? Desde la lógica de los sectores económicos. Y bueno, nos hemos empeñado también en exigir justicia, porque nosotros decimos que estos crímenes no los podemos aceptar, nosotros no los aceptamos. No solo el crimen de Berta Cáceres, sino la cadena de crímenes que se han cometido en Honduras y que se van a seguir cometiendo si no se aclara, si no se rompe esos círculos de impunidad. Y bueno, pero también una parte importante que bueno, lo recogen los pueblos que también han tenido conflictos muy fuertes, tiene que ver con el tema de la memoria y es traer la lucha de Berta Cáceres, su coherencia, su integralidad en esa mirada pues anticapitalista, porque es ese modelo el que impone toda esta extracción, que tiene la mira a los bienes comunes de la naturaleza como necesarios en esta etapa de ese modelo de consumo tremendo y asesino, pero también la lucha antipatriarcal, porque ¿verdad? Berta Cáceres fue asesinada también por ser una mujer con una gran potencia en su palabra, por una mujer indómita, decimos, por una mujer con una gran fuerza que no les tenía miedo, en cambio sí le tenían miedo a ella, por eso la asesinaron, y por ser una mujer que logró construir un proceso organizativo y colectivo también detrás de lo que a veces es como su imagen, digamos, muy individualizada. Y bueno, yo creo que esas son grandes lecciones y sabemos que esto también es lo que realmente permite transitar a liberar esa violencia internalizada que tenemos por vivir en esas situaciones, pero también a hacer justicia a esos cuerpos violentados con las balas, que es una de las expresiones de intolerancia pues, más fuerte. Y bueno, ya para terminar, yo agradecerles por toda la solidaridad, por todo el acompañamiento, por toda la presencia que para nosotras siempre ha sido fundamental y que bueno, sabemos que el camino es largo, pero nosotras no nos vencemos y luchamos con toda la esperanza y luchamos con todas las ganas de que en nuestros países y en nuestras regiones pues estas cosas cambien y no se sigan repitiendo. Gracias. Muchas gracias a Berta Zúñiga Cáceres, no solo por estar acá, sino también por su valentía. Muchas gracias, Berta. Ahora le damos la bienvenida a la Universidad de Costa Rica, a Marcela Zamora Chamorro, del Salvador. Un honor, Marcela, también tenerte acá. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias por invitarme a este panel. Es un honor estar con las mujeres que me rodean. También me ha impresionado mucho la historia tuya, de verdad. Conozco la historia de tu mamá, pero también la tuya es muy importante. Y sobre todo que sigas esa lucha. Gracias. Y gracias por ser parte de este increíble panel. Yo les voy a hablar un poquito, porque cuando Montserrat me invitó a este panel, me decía, es un panel sobre la reflexión sobre los hechos de violencia en Centroamérica.
Y claro, me decía, puedes contar sobre un hecho importante de violencia, y yo lo único que pensaba es, pero si es que todos los meses en El Salvador hay un hecho de violencia extrema, ¿cuál cuento? O sea, si uno cada vez es peor, el otro es peor, el otro es peor, y de repente no sabes cuál es el peor hecho de violencia que ha pasado en mi país. Entonces, yo voy a comenzar con un pequeño, una pequeña anécdota que me pasó ahora en Nicaragua. Yo acabo de terminar un documental que se llama Comandos, que es sobre grupos, sobre los Cruz Roja son... son grupos de salvamento, como la Cruz Roja, pero en El Salvador se llaman comandos los que son más humildes. En El Salvador está la Cruz Roja, la Cruz Verde y comandos. Y comandos son un grupo de salvamento de paramédicos muy, muy, muy humildes, extremadamente humildes. Tienen más de 3.500 voluntarios y no cobran nada. Por supuesto, lo hacen por amor al prójimo. Pues yo hice este documental, estuve 15 días filmando con ellos. Ellos son los que atienden las llamadas de horror, son los que se meten en esas zonas a donde nadie se mete y son los más respetados dentro de las comunidades de alto riesgo. Y yo estuve 2-3 meses yendo donde ellos y 15 días filmando. Entonces fui a Nicaragua hace poco a proyectarlo en el Ícaro. Invitamos a los bomberos de Nicaragua, que son los paramédicos de Nicaragua. Los bomberos son bomberos y paramédicos, o sea, hacen las dos funciones. Y al final de la proyección, unas cuantas preguntas y se levanta uno de los bomberos, el director, y me dice, mire, muchas gracias, y es una realidad completamente diferente. Y me dice, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿En cuánto tiempo usted filmó esto? O sea, usted para tener todos esos casos que tiene en ese documental tuvo que haber filmado 2 años, 1 año. Entonces, a mí me dio risa porque yo le digo, si usted supiera que yo en una semana filmé todos los casos que salen y yo en un día hubiera podido poner todos los casos que salen en mi documental. Tengo 3 asesinatos, tengo una violación, tengo una embarazada menor de edad, tengo casos de violencia intrafamiliar, tengo todo. Yo si hubiera querido, en un solo día hubiera podido filmar todo lo que tengo en mi documental. Lo hice, lo distribuí en una semana, porque si no nos vamos a quedar locos, ¿verdad? Entonces, viene un poco por ahí, eso es El Salvador. El Salvador es un acto de violencia todos los días. Entonces, hay que entender desde ahí eso. El Salvador es un pueblo muy resiliente, pero a la vez es un pueblo con una gran amnesia. La resiliencia con la amnesia es un problema, porque entonces está condenando al pueblo a volver a cometer las atrocidades en la historia futura. ¿Por qué? Porque no aprendemos. Yo quiero hablar un poquito sobre los nuevos migrantes, pero para poder hablar de los nuevos migrantes, que ya no son migrantes, son refugiados, tengo que dar un pequeño contexto histórico. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Las pandillas que tenemos ahora en El Salvador se formaron en Estados Unidos. Una buena parte de las familias que fueron víctimas del conflicto armado huyeron a Estados Unidos, en ese caso también a pedir refugio. Y allá en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, que tenemos una comunidad grandísima, somos más de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos y la mayoría está en Los Ángeles, encontraron un lugar los jóvenes dentro de las pandillas de Los Ángeles, sobre todo. Entonces, ahí se comenzó a cuajar las pandillas que ahora tenemos en El Salvador. Muchos años después, unos cuantos años después, Clinton, que gobernó de 1993 a 2001, comenzó con las deportaciones masivas al Salvador. Y dentro de estas deportaciones masivas venían estos hijos de esos migrantes o venían estos migrantes ya un poco más grandes que pertenecían a las pandillas en Estados Unidos y al llegar al Salvador lo que encuentran es un país que lejos de proporcionarles lejos de proporcionarles algo distinto o que los integrara a un país de la posguerra, porque nosotros firmamos los acuerdos de paz en 1992, encontraron la sartén perfecta para poder crear las pandillas que tenemos ahora.
Para que una pandilla pueda proliferar en un país es necesario algunos componentes que El Salvador tenía y que sigue teniendo ahora. La impunidad. Tenemos un sistema de justicia desbordado y que es insuficiente. Para mí esas son las dos características del sistema de justicia de El Salvador. Más del 90-98% de los casos en El Salvador quedan en impunidad. La segunda causa, falta de tejido social. Aquí el caso de Nicaragua es muy importante entenderlo. ¿Por qué las pandillas no han entrado a Nicaragua? Porque Nicaragua tiene un tejido social que no permite que las pandillas entren. En Nicaragua, cuando entra un joven extraño a una comunidad, toda la comunidad sabe. Toda la comunidad está comunicada entre ellas. Toda la comunidad se habla. En El Salvador, las comunidades son la casa. Mi comunidad es mi casa. Y lo que le pase a mi vecino, yo, si está gritando, la están matando, no digo nada. En El Salvador hay una gran frase que tienen las pandillas que se llama ver, oír y callar. Eso es El Salvador. Yo veo, oigo y no digo nada. Yo oigo que están violando a mi vecina y no digo nada. Yo oigo que ahí pasa algo y no digo nada. Yo veo un asesinato en la calle y tampoco digo nada. De hecho, me doy la vuelta y salgo corriendo. El tejido social que no tenemos. Una brecha de clases muy profunda. Y aquí no hablo de pobreza. Hablo del abismo que separa a una persona pudiente de una de escasos recursos. Ellos, los pudientes, pueden llegar a realizar sus sueños. Nosotros, los pobres, no. Entonces, esta brecha es bien importante entenderla porque en Nicaragua también hay pobres y en Nicaragua no hay la violencia que tenemos nosotros, ni por cerca. Entonces, ligar la palabra pobreza con violencia no es adecuado. Es otra cosa. Otro de los factores es la carencia de proyectos y oportunidades de trabajo para los jóvenes. No hay trabajo para los jóvenes, no hay proyectos para los jóvenes, no habían en ese momento proyectos en donde poderse insertar o trabajos para poderles dar a estos jóvenes que venían deportados de Estados Unidos. Una ciudad, que esto es fundamental, que está hecha, construida, diseñada para que el crimen pueda existir. Una ciudad oscura. Tenemos una de las ciudades más oscuras que hay. En El Salvador es impresionante como ver que es oscuro. Llega la noche y es ciudad gótica. Un poco, una ciudad oscura con pocos o casi nulos espacios de recreación. En los parques están las maras, ¿verdad? O está el policía cuidando el parque. Entonces los jóvenes no se acercan porque la policía también les golpea y se lo lleva, solo por ser de zonas de alto riesgo. Entre otras cosas, ¿verdad? Entonces es una ciudad diseñada para que el crimen pueda existir y se pueda instalar en las comunidades. Y sobre todo, un país encontraron y está todavía. Y sobre todo encontraron un país que nunca reconoció a las víctimas del conflicto armado. No hubo un proyecto de víctimas en El Salvador, algo que está pasando en Colombia. En Colombia se está haciendo un proyecto de víctimas. En El Salvador nomás firmaron las dos cúpulas, los acuerdos de paz, les dijeron, bueno, ya está firmado, hoy se van todos porque ya estamos en paz. Y toda la población que pasó se fue a sus casas destruidas, se fueron jóvenes que no habían estudiado y que solo sabían levantar un fusil, no todos, algunos, se fueron gente mutilada, se fue gente en luto, se fue gente que estaba buscando a sus personas. Entonces, no hubo un recuento de víctimas ni tampoco hubo una gratificación para ellas. Y mucho menos un perdón público, por supuesto, ¿verdad? Y también encontraron un país que supo firmar un acuerdo de paz, pero que no supo ejecutar un país pacífico. El acuerdo, la firma de los acuerdos de paz fue para un cese al fuego, se cesó el fuego, que es muy, muy importante. Pero en El Salvador no hubo un proyecto de construcción de país pacífico. En El Salvador, después de la guerra, pasamos a la posguerra y no hemos pasado de la posguerra. De hecho, estamos volviendo a una guerra. Los síntomas que está dando el país, porque es un país enfermo, Naciones Unidas dice que después de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, es un país que tiene una epidemia de violencia y nosotros tenemos más de 80. Entonces, pues nosotros tenemos un paciente terminal. Los síntomas que tiene este paciente terminal no son síntomas de un país en paz, son síntomas de un país en posguerra que va directo a una nueva guerra. Ay, Dios, no voy a terminar.
Bueno, las pandillas comenzaron siendo, después de esta deportación masiva, eran jóvenes que se tiraban piedras en las calles. Era un conflicto muy famoso y conocido que era entre el ITI y el INTI, que son los dos grandes institutos en San Salvador. Entonces, eran estos jóvenes que se cinchaseaban y que se tiraban piedras en la calle y que nadie les puso atención. Estos jóvenes que de repente, para allá 2009 y 2010, las pandillas ya estaban hechas. Ya no eran un grupo de jovencitos tirándose piedras, eran unos cuantos miles de jóvenes que ya mataban, violaban, desaparecían, extorsionaban. Ya eran un grupo de crimen organizado. De 2010 para la actualidad, solo ha aumentado el horror, el ensañamiento, los asesinatos y sus miembros. El fenómeno, que así le llamamos, para las pandillas, es como el fenómeno. Esto se oye mucho en los televisores, el fenómeno, así, suena bien. El fenómeno comenzó a complejizarse y alejarse de una posible solución con el gobierno de Francisco Flores, en el 2003 al 2007, cuando comenzó a aplicar las políticas de mano dura, que lo único que lograron fue recrudecer el problema y engendrar más odio y resentimiento de la sociedad. Del 2003 a la actualidad, gobierno tras gobierno ha mantenido las políticas de mano dura. Estas han dado como resultado hechos de violencia extrema, de los que le hablo, que pasan todos los días, como lo fue, estos no pasan todos los días, pero han pasado, como lo fue la quema de la Buseta en el 2003. Fue unos pandilleros que detuvieron una buseta llena de niños, jóvenes, madres, creo que iba una mujer embarazada también, tiraron gasolina y le prendieron fuego. Y esa buseta ardió y no dejaban salir a nadie de la buseta. Las madres comenzaron a tirar a los niños por las ventanas y los devolvían, los pandilleros, y quien saltaba por las ventanas le disparaban. Fue un hecho de violencia que era necesario para que se levantara el pueblo salvadoreño. No era necesario, perdón, no usé la palabra correcta, que hubiera tenido que ser necesario para levantar a todo un país. No pasó nada. Es difícil entender cómo los políticos no comprenden que la mano dura, lejos de acercarnos a la paz, nos ha metido a una nueva guerra. Y estas políticas, claro, por supuesto, apoyadas de lo que hablaba anteriormente, la impunidad, la corrupción, la polarización, la falta de oportunidades y una sociedad, que creo que es lo más importante, una sociedad que pide sangre, una PNC que no respeta los derechos humanos y asesina, desaparece, tortura a presuntos pandilleros que no los dejan que tengan la posibilidad de tener un juicio justo. Y ante este tipo de actuar de la PNC, la sociedad civil aplaude y pide más sangre. Entonces, esto pasaba en la época de la guerra, ¿verdad? Estas eran las prácticas que cometían los grupos de represión en los 70, 80 en la guerra en El Salvador. Por supuesto, el gobierno no acepta esto. La PNC se desliga de este tipo de casos. El último informe que sacó el UDOP, que pone a las dos instituciones con peor calificación, son la Asamblea Legislativa y el gobierno, pero no muy por abajo de ellos ya está la PNC. Y nuestra PNC era una de las mejores en la región, ¿verdad? Era confiable. Yo si me pasaba algo llamaba a la PNC, hoy creo que no lo haría, porque además estoy toda tatuada. El salvadoreño promedio pide sangre y está de acuerdo con que la PNC aplique la mano dura a las pandillas, que las maten, que los desaparezcan, que los torturen, que no se les dé un chance de ir a juicio justo para probar su inocencia. La opinión cambia un poco cuando ese presunto pandillero no era pandillero, sino un simple ajuste de cuentas o, como le llaman ellos, daños colaterales. Ahora en El Salvador, en las comunidades, la gente ya no solo le tiene miedo a las pandillas, ahora le tiene miedo a la PNC. Ha habido mucha deserción escolar, ha habido muchos jóvenes que decidieron ya no salir, que han quedado en las casas, que están jugando PlayStation, que se los mandan los padres que están en Estados Unidos. Y el objetivo de esta mano dura es limpiar el terreno y eliminar a los aproximadamente 60.000 pandilleros. Pero no han tomado en cuenta que no son 60.000 pandilleros, son miles más. Por cada pandillero hay una familia
que está ahí. Por cada pandillero asesinado es una madre de luto, es una madre en luto, un tío pidiendo venganza, un hermano que se venga, un hijo huérfano de padre. Hay muchos daños colaterales alrededor de ese asesinato. No me va a dar tiempo. So, pues voy a terminar cerrando un poco que los salvadoreños hemos migrado desde siempre. Por periodos de mayor intensidad en los momentos de crisis, generalmente nos vamos para el norte. Pero ahora los migrantes nuevamente se han convertido, en refugiados. Ahora se van por miedo para salvar sus vidas. Hace como 8 años yo hice un documental sobre las mujeres migrantes centroamericanas que se iban para Estados Unidos sin papeles y dentro del largometraje pude sacar unas cuantas causas, las causas principales por las que se iban. Reunificación familiar, tenemos El Salvador partido, la mitad de las familias están en Estados Unidos y la otra está en El Salvador. Falta de oportunidades, sobre todo laborales, el sueño americano y un número muy reducido en ese momento por miedo. Ahora hemos entrado a una nueva crisis migratoria con rostro de miedo. Están huyendo, están buscando refugio, literalmente un refugio en donde resguardarse de las balas, de la muerte, de la violencia. Los tres tipos de violencias por los que ahora se está yendo la gente es la mara, la policía y la violencia intrafamiliar. Hace poco estuve, porque voy a hacer una segunda parte de María en Tierra de Nadie en Estados Unidos, y estuve entrevistando, se llama Mothers Behind the Wall, Madres Detrás del Muro, y estuve entrevistando a muchas mujeres en Estados Unidos, en Nueva York y en Los Ángeles, y era impresionante la cantidad de mujeres que están dejando El Salvador porque los hombres las pegan, porque las violan, porque las amenazan. Entonces, la violencia intrafamiliar es un factor muy importante por el que las mujeres están yendo de mi país. Hace poco ayudé a dos jóvenes a que se vinieran de refugiados aquí a Costa Rica. Son dos jóvenes, dos jóvenes que se acababan de casar. Y el joven, le voy a poner Juan, porque no voy a decir su nombre, Juan y María. Juan lo extorsionó la pandilla. Le pedía $50 mensuales, durante siempre, ¿verdad? Durante toda la vida, porque sí, porque su familia estaba en un cantón de la MS y él vivía con su esposa en una de los 18. Entonces, ese es el peaje que tenés que pasar para cruzar la frontera. Ellos ya no podían pagar ese peaje, es muy alto, $50 es mucho para una familia que vive con $400 al mes. Y comenzamos, me buscaron y yo les dije, pues Estados Unidos yo no les ayudo, porque no voy a mandar a esa gente, la gente se muere en el camino, podemos intentar para otros lados. Y intentamos para Costa Rica y lo logramos. Comenzamos todo el papeleo para venir a Costa Rica, para traerlos para acá. Hablamos con ACNUR en El Salvador, con ACNUR en Costa Rica, no había información ninguna. A mí me costó como un mes entender cómo era que uno podía pedir refugio en un país afuera. Y se imaginarán a una persona no letrada, a una persona no estudiada y una persona con miedo y desesperada. O sea, no hay información para irse de refugiados para los salvadoreños. Logré traer a estos dos chicos acá que están bien, están con todos sus papeles, están ya trabajando los dos. Y quiero pues terminar diciéndoles que ya dos instituciones de Costa Rica pues ya que están trabajando con refugiados me han comentado que el número de salvadoreños que están entrando aquí a su país es altísimo. La gente se está viniendo porque la gente la están matando. A nosotros nos están matando en nuestro país. Entonces, pues quiero terminar diciéndoles que Juan y María no se querían ir. Ellos se acababan de casar, ellos ya tenían su casa, ellos tenían una vida en El Salvador. Los dos estaban cómodos, quizás ganando poco, pero estaban bien y ahí querían quedarse, ahí tenían a su familia. A ellos El Salvador los ha expulsado, y se han tenido que venir para acá, como muchos que se han ido para Panamá y otros que están bajando a Colombia. Entonces, tengo una sociedad donde estamos expulsando a los buenos. El salvadoreño se está yendo. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias a Marcela Zamora Chamorro. Ahora le damos la palabra, bienvenida también a la Universidad de Costa Rica, a Chabela Lazo Rosales, que va, además de su participación, también la participación de Alejandra Bonilla, o sea que es una especie de participación a dúo, pero le damos la bienvenida a Chabela, que es la que nos acompaña el día de hoy. Adelante, Chabela. Antes de empezar con la participación en sí nuestra, que bueno, de Alejandra y mía, que tiene que ver con la organización de la Red de Mujeres Rurales y de Tinamaste, que nos organizamos. Quiero nada más como brevemente, a partir de lo que han dicho las compañeras y demás panelistas que están acá, y ante estas palabras tan fuertes que han pronunciado, creo que como país de alguna manera nos toca responder ante la situación de la región, porque no somos países aislados, porque las fronteras son inventadas y porque somos un mismo pueblo y porque el dolor de la gente de El Salvador o de Honduras o de Guatemala es el nuestro, histórica y culturalmente somos una sola cosa. Entonces, bueno, me siento un poco afectada, pero eso, quería decir que eso nos toca, que nos toca desbaratar esa xenofobia tremenda que hay en este país, esos nacionalismos, nos toca echarlos abajo y vernos como centroamericanos y como centroamericanas, que finalmente es lo que somos. No somos la Suiza centroamericana, somos Centroamérica, sin Suiza, sin Europa. Y bueno, nada más quería decir eso. Estas palabras que nos vamos a referir, como dice Montserrat, fueron escritas por Alejandra Bonilla Leiva. Yo las voy a decir y también voy a agregar algunas cuantas. Quiero saludar a Alejandra también, que nos está viendo por el internet. Y bueno, vamos a empezar. La Red de Mujeres Rurales se organizan mujeres indígenas y campesinas de diversas regiones del territorio costarricense. Sus fundamentales ejes de trabajo son la defensa de los territorios de las mujeres del campo, como el derecho de las mujeres a la tierra, al agua como un derecho humano, el derecho a conservar las semillas en manos de las comunidades campesinas y particularmente en manos de las mujeres del campo, defensa de los conocimientos de las mujeres, protección de la biodiversidad y defensa de la agroecología como forma de producir. Todas prácticas vinculadas con la construcción de autonomía de las mujeres. La red fortalece la resistencia a un sistema caracterizado por el extractivismo, la contaminación, la concentración de la tierra y el despojo de los recursos a las comunidades y en particular a las mujeres. Tinamaste, que es la organización en la que nosotros pertenecemos, tiene como objetivo el apoyo a la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y desde este espacio que hacemos es esta presentación. A lo largo de más de 10 años de organización de la red y del apoyo que brindamos a las mujeres del campo, se han denunciado muchas manifestaciones de violencia contra las mujeres indígenas y campesinas y se han acuerpado tantas luchas de las mujeres contra esta violencia. Vamos a referirnos a algunas, aunque le daremos énfasis en esta ocasión a la situación de las mujeres en territorios indígenas. Desde estos espacios de organización se ha denunciado la violencia sistemática contra los territorios indígenas. Nos sumamos a la demanda de respeto de los territorios, a la demarcación de la ley de 1977 y de los derechos del pueblo y solicitamos por muchos años la aprobación de la ley de autonomía y de manera particular denunciamos la violencia en los territorios indígenas de Salitre. A pesar de la demanda de los pueblos, como dicen las compañeras, solo recibieron agresión y maltrato, como cuando fueron arrastradas y golpeadas varias personas de diversos pueblos indígenas, entre ellas varias mujeres en la Asamblea Legislativa en agosto del 2010. Desde julio del 2012 se presentaron denuncias por las agresiones con piedras y palos que sufrió la indígena Magdalena Figueroa Morales por parte de una pareja de no indígenas y a la fecha el proceso judicial no ha avanzado. Por eso decimos que hay absoluta impunidad de los agresores. Igual sucede con la demanda del indígena Maynor Ortiz Delgado, hijo de la compañera Mariana Delgado, que el 4 de enero del 2013 fue agredido con arma de fuego, con arma blanca, agredido brutalmente con piedras y palos y marcado con hierro candente como si fuera ganado. Y Marcos Obando Delgado, que fue cortado en su mano, dejándolo semiamputado. Y en ninguno de los casos los agresores todavía han sido castigados y los autores siguen libres.
Durante todos estos años, las agresiones de los finqueros, políticos locales y policías han sido permitidas y alentadas por las autoridades nacionales. El 19 de noviembre del 2014 se reportaron nuevos hechos de violencia ejecutados por finqueros usurpadores del territorio indígena de Salitre en la zona sur de Costa Rica. Un grupo de no indígenas atacó a la familia de Camelia Ortiz y Natalia Ortiz y a sus 8 hijos e hijas, quemaron su rancho, sus pertenencias y les obligaron a ir por la montaña. El 22 de noviembre, el terrateniente metió ganado a la finca de la familia de Camelia para destruir lo que la familia tenía sembrado y luego dispararon, quemando el rancho de Dinia Ortiz, donde se albergaba Camelia, Natalio y sus hijos e hijas. La situación de tensión y atropello a los derechos del pueblo indígena Bribri se ha mantenido. Una familia fue desalojada de la casa recuperada en el sector de Cebrol y quienes sufrieron las agresiones a mano de los finqueros y de la policía, así como la quema de sus pertenencias y la sustracción de sus celulares y del dinero, el 6 de septiembre del 2014. Los finqueros y los matones que les acompañaban, responsables de las agresiones, algunos usurpan propiedades en Salitre y otros son usurpadores de tierras en otros territorios indígenas, pero todos se mantienen impunemente acampados en el territorio, teniendo control de este sector del territorio y dando órdenes a la policía durante el gobierno, aunque el gobierno lo conoce plenamente. El día miércoles 9 de septiembre, con mucha dificultad, con riesgo de sus vidas, las mujeres agredidas salieron a poner la denuncia a la Fiscalía de Asuntos Indígenas y no les recogieron todas las denuncias. Aunque las compañeras se habían trasladado a Buenos Aires para poner la denuncia de las agresiones sufridas por los finqueros y los policías, después de todo el tiempo dedicado a relatar los hechos, los funcionarios del OIJ decidieron no aceptar las declaraciones de varias mujeres y no aceptaron el texto recogido de la denuncia de la participación de la policía y las agresiones físicas a las indígenas en la quema de sus pertenencias y en la sustracción de dinero y teléfonos celulares. La toma de declaraciones en estos casos es una burla porque finalmente les dicen que se había caído el sistema, por lo que no podían dejarlas firmar la denuncia. En concreto, los funcionarios no recogen el relato de todos los hechos violentos y las violaciones o los derechos humanos que sufren las indígenas. Cuando en varios casos hicieron denuncias y solicitaron valoraciones médicas de las agresiones de finqueros y policías, los funcionarios judiciales les dicen que ellos las llaman y por supuesto dejaron pasar tiempo para que desaparezcan las huellas visibles de los golpes. El tiempo pasa y las denuncias de las agresiones y violaciones a los derechos humanos de las familias indígenas no son recogidas por el OIJ a pesar de los intentos realizados por las mismas indígenas. Las familias indígenas Bribris que defienden su legítimo derecho al territorio han tenido momentos de estar prácticamente cercadas, sin posibilidad de salir a hacer compras de alimentos, con muy poco dinero, con muy pocas pertenencias como ropa, útiles escolares, ya que los finqueros y la policía les han quemado sus cosas. Además, les han sido quemadas las semillas que tenían para la próxima siembra y las herramientas. La Red de Mujeres Rurales ha denunciado una y otra vez que a vista y paciencia de la policía se siguen dando las agresiones de los finqueros contra la población indígena en el territorio indígena de Salitre. Esta situación es harto conocida en el país por el presidente de la República, sus ministros y sin embargo, a pesar del discurso de preocupación por los derechos, el gobierno central sigue permitiendo estas acciones en una evidente complacencia con los atacantes y en una clara violación de los derechos humanos del pueblo indígena Bribri y una violación más al derecho de su territorio. En agosto del 2014, miembros de la red y Tinamaste enviaron carta a la relatora de asuntos indígenas de la ONU. Posteriormente se han enviado comunicaciones ampliando la información. Otros hechos de agresión se dieron en agosto del 2015 contra familias indígenas. En septiembre del 2015, los finqueros volvieron a quemar las viviendas de los indígenas Bribris, Mariana Delgado Morales, en el sector de Río Azul, del mismo territorio indígena de Salitre. A estos hechos se suman las regulares amenazas de los finqueros y sus matones a las mujeres indígenas. El día 15 de febrero del 2016 fueron quemadas 5 fincas recuperadas por familias indígenas. Los usurpadores han prendido fuego aprovechando la estación seca en el sector de Río Azul del territorio indígena de Salitre. En esta finca han quemado cultivos de frijol y frijolillo, que son base de la alimentación indígena. También han quemado pastizales, por lo que las familias se vieron obligadas a sacar los pocos animales con que cuentan y luego quedan con grandes dificultades para ubicarlos y alimentarlos. También han quemado árboles en las áreas de recuperación. Los finqueros constantemente envían a un peón con la amenaza a las poblaciones indígenas de que salgan de las fincas, porque los finqueros no indígenas volverían a tomar las tierras.
Es claro que los finqueros no indígenas se sienten envalentonados ante la inacción y a la complacencia del gobierno central, que no solo facilita la violación de los derechos del pueblo indígena, sino que también sus instancias han violado y siguen violando los derechos humanos de esta población. Algunos maestros de idioma bribri han sido agredidos por no indígenas para impedirles que llegaran a la escuela a dar lecciones. Ya ha sucedido varios años, aunque la escuela se encuentra en territorio indígena, los no indígenas imponen que no se impartan las lecciones en el idioma a la población originaria del territorio de Salitre y el Ministerio de Educación no resuelve esta situación. Una vez más, responsabilizamos al Estado y a las autoridades de gobierno por la inacción, por la complacencia con los finqueros racistas, por el irrespeto a los derechos humanos y por el irrespeto a los indígenas, a su vida, a su alimentación, a su cultura, a su territorio y por los hechos que podrían darse si se mantiene la impunidad de las diversas agresiones. Sumado a esto, en las visitas de enviados a la Casa Presidencial a los territorios han sido una burla. Entre ellos, en la visita de la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero, se le entregó a la comunidad indígena un documento con una propuesta para dar implementación a las medidas cautelares de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 321-12. De nuevo, el gobierno se burló del pueblo indígena bribri y de Salitre, ya que no establece ningún paso para el desalojo de los finqueros terratenientes usurpadores no indígenas del territorio. El documento plantea que el objetivo es garantizar la vida y la integridad del pueblo beneficiario de la medida cautelar, pero no propone más que acciones de control policial del territorio y ninguna acción para avanzar en limpiar o sanear el territorio indígena de Salitre de terratenientes usurpadores, ni para avanzar contra la impunidad que han mantenido el Estado costarricense. Los agresores que han causado graves daños al territorio indígena bribri de Salitre han sido protegidos por el Estado y siguen impunes. Y para seguir burlándose de los pueblos, el gobierno habla de consulta, pero en esa consulta incluye a los no indígenas, que han tomado y controlado buena parte de las asociaciones de desarrollo, o sea que consulta a los usurpadores, a los que tienen posesión ilegal. El 4 de junio de este año fue quemado el rancho de habitación de Adelita Delgado Rojas en Río Azul de Salitre. En agosto recién pasado fueron agredidos y heridos con machete varios indígenas en el territorio indígena de Cavagra y han sido amenazada la compañera de la red, Rogelia Rojas Ortiz. Las familias indígenas están en completa indefensión, ya que, como hemos dicho, no pueden presentar denuncias, los entes estatales no las reciben y se sigue permitiendo que usurpadores, ocupantes ilegales hagan de las suyas. Pero estas no son las únicas manifestaciones de la violencia racista contra los territorios indígenas. Mujeres indígenas del territorio indígena Nove de Conte Urica han denunciado que quienes tienen el poder amparados al gran capital presionan para apoderarse y comprometer los recursos y los intereses de los territorios indígenas, como las presiones para despojar el agua al pueblo y su territorio. Desde siempre los pueblos indígenas han conservado la montaña, han cuidado la tierra, el agua y demás recursos naturales, porque son parte de su convivencia. En varios territorios indígenas las asociaciones de desarrollo han cedido agua a las ASADAS, que son asociaciones administradoras del sistema de acueducto comunal para el abastecimiento de la comunidad. Pero los proyectos de construcción de condominios de inversionistas urbanísticos extranjeros, que además ilegalmente tienen concesiones de la zona marítimo terrestre, manipulan y presionan a algunos miembros de la comunidad indígena para que desaparezcan las ASADAS, con el fin de que el control del agua pase al ente centralizado del gobierno, que es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Esa es la vía para tener acceso al control de la comunidad indígena, para sus construcciones en playas, que además afectará e impactará la vida de toda la zona costera. Las mujeres manifiestan su preocupación por el agua de varias comunidades. El despojo del agua también se da en zonas como Villahermosa de Salitre, que el amojonamiento último dejó afuera del territorio demarcado para que le quedara al finquero colindante y así despojó a las familias indígenas del agua, que ahora deben acarrear en baldes el agua. Esta violencia de la sociedad contra los derechos de las mujeres indígenas tiene también otras manifestaciones del machismo. Las mujeres indígenas de la red han denunciado muchas formas de violencia, tienen menos oportunidad de estudiar porque el machismo, los hombres no dejan que las mujeres asistan a las escuelas y colegios, se privilegia a los hombres para las oportunidades de estudio, pero además las agresiones del despojo de sus bienes, el hostigamiento y agresión sexual son también denunciadas por las compañeras que se acercan a la red.
La violencia familiar también se vive en los territorios indígenas por la aculturación. Se ha desvalorizado a las mujeres y ahora hay agresiones físicas. Las religiones y las políticas siguen que los hombres son cabeza de hogar y eso ha provocado relaciones de poder y de control que las mujeres, que produce agresiones contra las mujeres. Ante eso, la Red de Mujeres Rurales se moviliza. En solidaridad con las mujeres indígenas, la red ha denunciado múltiples veces los atropellos de finqueros y de los gobiernos y del anterior y del actual. En múltiples ocasiones, otras mujeres de otros territorios y comunidades campesinas se han movilizado a las zonas más violentadas y han promovido reportajes en medios alternativos para que se escuche la voz de las mujeres agredidas. En el marco del Día por la No Violencia contra las Mujeres, la Red de Mujeres Rurales denunció la violencia y se moviliza al lado de las compañeras para señalar al Estado como cómplice de las agresiones contra la población indígena. El gobierno de Costa Rica ha provocado la situación de violencia en Salitre y los otros territorios al no actuar en la expulsión de los no indígenas del territorio, ni proceder contra los agresores que han atentado contra la vida y la integridad de la población en varias ocasiones. Una vez más, aprovechamos este espacio para responsabilizar al Estado y a las autoridades de gobierno por la inacción, por la complacencia con los finqueros racistas, por el irrespeto a los derechos indígenas a su vida, a su alimento, a su cultura y a su territorio, y por los hechos que podrían darse si se mantiene la impunidad de las diversas agresiones. En las zonas con fuerte demanda de tierra, la red ha fortalecido la organización de las mujeres campesinas en defensa del derecho de mujeres a la tierra y cotidianamente defienden su derecho a producir. Junto con la Red de Mujeres Rurales, demandamos una vez más el respeto a los derechos de las mujeres indígenas y campesinas en todo Costa Rica. Eso sería. Vamos a tomar unas cuantas preguntas, las vamos a tomar todas de una vez. Y luego les daríamos la palabra de nuevo a ellas para que respondan. Buenas tardes a todos y todas. Para Alejandra, la CICIG, la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, ¿tiene o ha tenido alguna intervención o algún dictamen con respecto al albergue este en donde murieron todas esas niñas? Y para Marcela, la llegada del frente, el FMNL al gobierno, que incluso está repitiendo en el gobierno, ¿ha significado algún cambio importante en la conducción del gobierno? Y con respecto a las situaciones que usted ha denunciado y que de alguna manera pueden haber sido tratadas también en los gobiernos anteriores de ARENA. Gracias, gracias. Soy Marlene Oscar Ávila. Es más, sobre la última intervención, me dejó bastante sorprendido la situación que vive Costa Rica con el con los indígenas. Pero si esto pasa con los indígenas ahora, mañana van a pasar con otros sectores sociales, porque la impunidad favorece el delito, favorece el crimen organizado, favorece el tráfico de drogas. Yo estoy preocupado por Costa Rica a partir de que he estado viniendo los últimos 2-3 años. Yo he estado viviendo en Honduras antes, soy costarricense, pero me ha sorprendido la situación que ha venido creciendo en Honduras con el tráfico de drogas, con los asaltos, con los crímenes, que no son los crímenes que tenemos en el resto de Centroamérica, pero sí son bastante alarmantes para mi manera de verlo, porque esto no se está deteniendo. Hay un grado importante de impunidad y usted lo ha denunciado bastante bien. ¿Hasta dónde ustedes han llegado a organismos internacionales para lograr la solidaridad y la defensa de los derechos de los indígenas? Esa es mi pregunta. Mi nombre es Elías Córdoba y soy de El Salvador, de Santa Ana, la región occidental. Mi pregunta es para Marcela, tal como los planteó en su exposición. Bueno, me parece que plantea un panorama bien negativo, bien oscuro, digamos, y como que se torna peor. Pero mi pregunta va dirigida a
¿Qué acciones podríamos realizar tanto individualmente como a nivel colectivo para tratar de cambiar esta situación tan, tan negativa? Pues, y ¿qué acciones han hecho los partidos políticos en la actualidad para que la situación esté tan negativa? ¿Y qué deberían de hacer también, pues, para tratar de cambiar esta situación? Yo soy Camila Ponce, de Chile. Soy postdoctorante acá en la Universidad de Costa Rica. Y me gustaría saber, principalmente, si pudieran contarme el rol que juegan los jóvenes en los distintos movimientos, movilizaciones que se han originado, y si es que realmente ustedes ven que hay un aumento quizás en esta región de movilizaciones sociales, como hemos visto tanto en Chile, Colombia, México, por todos los actos de, por una parte, de violencia y también una cierta disputa frente al sistema neoliberal. Eso, muchas gracias. Gracias. Allá el señor, sí, por favor. Específicamente le preguntaría a las compañeras, ¿cómo enmarcan ustedes toda esta política que es de seguridad nacional represiva contra las mujeres líderes en Mesoamérica? No me olvido el caso de México, que es muy importante. ¿Cómo lo enmarca más políticamente? ¿Podrían profundizar? Personalmente, yo soy militante ecologista y creo que ha sido una estrategia muy bien diseñada para aterrorizar aún más a los movimientos populares. Y luego, tal vez, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo podemos, o cómo reaccionan en el caso concreto los movimientos populares en cada país ante todas estas agresiones? Porque son típicas del capitalismo del caos. Y ya se sabe que esa es la política a implementar por las élites, también en Costa Rica, ¿verdad? Un capitalismo del caos. Tal vez para las compañeras que se asustaron de oír a nuestro compañero costarricense, el presidente de Costa Rica es además un catedrático de esta universidad. Y aquí tampoco se avanza mucho, parece, como lo ha denunciado la compañera. Sí, la mía es general. ¿Cómo ven ustedes el impacto de las políticas represivas específicamente sobre las mujeres? ¿Qué características asume ese impacto? Bueno, la pregunta directa sobre la participación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el caso del hogar. No creo recordar que se haya pronunciado específicamente, sin duda no tiene el caso. El mandato de la CICIG, que es bien interesante de verlo, así como una lección de cómo se ha construido el mandato de la CICIG, digamos, tiene límites y digamos que su principal objetivo es investigar entes paralelos o estructuras paralelas de crimen organizado o que delincan dentro del Estado, digamos. Entonces, en este caso, creo que podría llegarlo a tomar, pero sería un poco complicado demostrar, tendrían que investigar más, digamos, demostrar que ha sido más allá de un asunto de negligencia o etcétera y no una estructura, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese sentido, y además que en este momento la CICIG está desbordadísima. Pero eso, no sé si respondo la pregunta. A grandes rasgos, la participación de los jóvenes en Guatemala en este momento es decisiva. A mí me parece que si hay algunas luces de esperanza en nuestro país es la participación de jóvenes estudiantes, de movimientos que están empezando a participar, y yo creo que muy clave, están perdiendo el miedo a participar. Una generación anterior no podríamos haber hecho lo que están haciendo estos jóvenes, que es volver a las calles, porque de lo que está sucediendo en Guatemala ahora, quienes se encabezan, digamos, la punta de lanza para las manifestaciones, para la protesta, y no una protesta ciega, ¿no? Están instruyéndose, están politizándose para participar, sin duda me parece a mí que es clave. Y es clave también protegerlos, porque ahora se empieza a ver también un asunto de criminalización para estos líderes juveniles. La estrategia de seguridad nacional, yo creo que Berta lo explicó muy bien, esa generación, la creación del enemigo. En el caso en los territorios, digamos, enfrentados a megaproyectos, es clarísimo, con las empresas de seguridad privadas. Yo creo que es más o menos, ¿verdad, Berta?, un asunto similar con Guatemala. Empresas de seguridad privada que siguen patrones, incluso son los propietarios son militares o exmilitares y siguen esa lógica, pero la lógica del enemigo interno no funciona solo también ante esto, que creo que es el grado más
más grave, que es en el de los conflictos territoriales, sino también en otros modelos, cómo empezar a señalar cómo el enemigo a estos jóvenes, un poco como les explicaba lo del hogar, etcétera, etcétera. Entonces esa lógica de la estrategia de seguridad nacional, sin duda alguna, se sigue replicando y nos la seguimos tragando como ciudadanos. Yo creo que eso un poco. De las políticas represivas, digamos, de parte del Estado hacia las mujeres, yo en este momento no me atrevo a decir que sea un asunto como de mucha preocupación, más bien es un asunto del Estado ignorando a las mujeres, en algunos casos de pronto específicos lo puede haber. Casos como el de la defensa territorial lo ha habido, pero diría que no es en este momento algo clave. Hay una mirada muy fuerte de las organizaciones civiles, sociales, de protección de los derechos humanos, como para servir de un poco de colchón ante esto. Bueno, el papel de la juventud, decir que bueno, también la juventud afronta muchas de las problemáticas en Honduras, pues el estigma también del crimen organizado, que es el que ha legitimado esas fuerzas de seguridad, lo carga principalmente la juventud, porque eso se supone que son los nidos de las pandillas, del crimen organizado, claro, los jóvenes de nuevo, ¿verdad?, pobres, con menos oportunidades. Pues en Honduras hay un movimiento de ahorita de los estudiantes de la Universidad Nacional muy fuerte para impedir la privatización de ese espacio, de ese territorio, le dicen ellos también, del territorio de la universidad. Y es, ha sido bien significativo porque en algún momento se llega a pensar, a sentir que es que nadie hace nada y que se acepta todo con la normalidad, pero en ese momento se puso muy, muy fuerte la lucha estudiantil y eso por lo menos es esperanza para Honduras. Por supuesto que la mayor parte de la juventud hondureña no va a la universidad, pero es algo bien significativo y aparte porque están haciendo grandes esfuerzos de acompañar otras luchas en la defensa territorial y está muy, muy difícil la situación, pero se han mantenido durante muchos meses. Bueno, sobre la seguridad pública yo creo que ya se abordó bastante, pero decirles que yo creo que en Honduras nunca ha habido más militares, nunca ha habido más policía, nunca han habido más iglesias y nunca ha habido más violencia. Entonces, efectivamente ahí hay algo que está mal, está mal. Y bueno, las políticas represivas también, yo creo que Marcela lo contaba, o sea, el tema del control del cuerpo, que en Honduras y en Salvador es bien fuerte, la prohibición de la anticoncepción de emergencia, de las tres causales en Honduras, de las cuatro causales creo que en El Salvador, la criminalización, el acoso callejero, el ejercicio de la violencia sexual por parte de los militares y de todas estas estructuras, que entre la impunidad y la violencia que ejercen en los territorios está también el control y la violencia a los cuerpos de las mujeres. Y bueno, también la violencia en su máxima expresión, el asesinato, pero también la deslegitimación de las luchas de las mujeres lideresas es un ejercicio también de violencia muy fuerte en Honduras, porque bueno, la empresa privada también tiene los grandes medios que construyen un estigma tremendo y eso fue lo que vivió Berta Cáceres antes de su asesinato. Claro, ya después cuando sucedió el hecho y era evidentemente reconocida a nivel internacional, no se le iba a cuestionar, pero previamente lo que aclimató todo ese asesinato fue justamente el negar su lucha. Bueno, yo creo que por ahí. Gracias. Yo también voy a contestar brevemente. La primero es los cambios importantes en la conducción del gobierno entre el FMLN y ARENA. Pues yo creo que sí, que hay una diferencia. Creo que según transcurren los años se van acercando más el uno con el otro, pero claro que hay una diferencia
marcable, ¿no? Por supuesto. También hay que tomar en cuenta que yo soy de izquierda, entonces, claro, para mí es un gobierno de izquierda, aunque yo no me siento tan representada, la verdad, me siento un poco no representada como joven que soy, pero soy de izquierda, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas. Yo creo que, por ejemplo, Arena para mí es un partido que no aterriza en la realidad sobre la cual está gobernando. Creo que todavía sigue siendo una cúpula que vive en esa burbuja que no pone los muertos y que no entiende esa otra burbuja, porque en mi país hay dos países, ¿verdad? La que pone muertos y la que no pone muertos. Entonces, todavía Arena vive en esa burbuja donde no hay muertos y no entiende bien qué pasa en esa otra burbuja donde ponemos los muertos, ¿verdad? El FMLN está cayendo en eso también. Creo que voy a comenzar por las cosas buenas. Creo que el FMLN ha impulsado proyectos sociales muy interesantes. El problema con estos proyectos sociales son la gente. Hay algunas personas que no tienen la capacidad para ejecutar estos proyectos sociales. Entonces, de buenas intenciones está pavimentando de la calle al infierno, ¿verdad? Entonces, puede ser un proyecto social muy interesante, pero si no pones gente que sepa ejecutar ese proyecto, el proyecto no funciona. También con poca continuidad, pero siempre siguen siendo proyectos sociales mucho más interesantes que los que proponía Arena y más aterrizados. Luego, yo creo que roban menos, yo sí creo. De hecho, los presidentes de Arena que están encarcelados, uno ya se nos murió, el otro sigue en la cárcel, están encarcelados por millones, ¿verdad? El juicio que le están haciendo a Mauricio Funes son por miles. Entonces, y creo yo que en el gobierno actual, yo no creo que sea, bueno, no sé, pero no se le ha descubierto nada a Sánchez Serén. Sí creo que se roba menos. De ahí, ¿cuál para mí es el problema? Pues que no escuchan. Los dos partidos no escuchan, la gente les habla y ellos no escuchan. El nepotismo que tanto criticó el FMLN lo está haciendo ahora. Los puestos de principales o puestos de que se paga bien están los familiares, ¿no? No aceptan críticas. Si vos criticás, entonces te dicen que te has vendido a la derecha. Entonces, si vos haces una crítica a la izquierda y sos de izquierda, no podés, porque tú sos de derecha. No podés criticar a ninguno de los dos o te echan del partido. El mal gasto de los fondos, creo que se ha dado mucho. De ahí, eso más o menos. ¿Qué puedes hacer? Pues yo creo que la otra pregunta, prepárate y regresa y trabaja en El Salvador. Sal, prepárate muy bien y regresa con agallas para poder dar un poco de lo que aprendiste afuera adentro. Yo hice eso, yo estudié afuera y regresé y estoy tratando de dar lo que mejor puedo. ¿Qué han hecho los partidos políticos y qué pueden hacer los partidos políticos? Mira, yo no hago políticas públicas, yo hago documentales. Yo le puedo dar herramientas a los políticos para que ellos diseñen las políticas públicas. Por eso son políticos, para que diseñen políticas públicas. Yo no puedo hacerlo, no estudié para eso. Y movimientos sociales en El Salvador, alguien preguntó por ahí, si en El Salvador está pasando algo increíble, que somos mi generación, que está harta, que está harta de la corrupción, que está harta de no ser representada, que estamos hartas de la violencia, que estamos hartos de tantas cosas. Estamos creando alianza y entre jóvenes de derecha y de izquierda, los hijos de, nos estamos juntando y estamos, yo no creo que estamos queriendo hacer un nuevo partido, sino que estamos queriendo reformar los partidos que ya están. Matar a líderes políticas mujeres, no. Los muertos los ponen los pobres, las líderes políticas no las matan en El Salvador. Esas viven en la burbuja donde no se matan. Entonces, los pobres son los que ponen los muertos. Políticas represivas y prácticas sociales, yo creo que yo lo explico muy bien, Bertita. Y las mayores receptores de violencia en El Salvador tiene un rostro muy, muy determinado. Los mayores receptores de violencia en El Salvador son jóvenes hombres de comunidad entre 18 y 33 años. Son los mayores receptores de violencia. De ahí está la violencia intrafamiliar, pero la violencia institucional, la violencia de las pandillas está enfocada, o los que reciben esta violencia, los mayores receptores, tienen este rostro.
Bueno, el caballero que preguntó sobre lo de las instancias internacionales, sí, la Red de Mujeres Rurales y Tinamaste ha llevado no solo a instancias internacionales, como mencionamos, a la ONU, a la Relatora de Asuntos Indígenas, también eso ante la completa, no sé ya cómo llamarlo, digamos, porque no es ni siquiera ignorancia. El año pasado la Red de Mujeres Rurales tuvo una reunión con los jerarcas del INAMU, el Instituto de la Mujer, bueno, el Instituto, el INDER también, el Ministerio de Agricultura, donde no fui yo, sino que fueron las mujeres, por ejemplo, Mariana Delgado, quien es la madre de Maynor Ortiz Delgado, el muchacho que fue baleado, apedrado, marcado con hierro, y le dijo esto mismo a los jerarcas, digamos, del Estado, a lo que desde el INAMU la persona que estaba ahí nunca levantó la vista del celular y nos dijo que es que nosotras siempre veíamos el vaso medio vacío. Del INDER dijeron dos o tres cosas, que los indígenas ni siquiera sabían dónde empezaba y terminaba su territorio, cómo le iban a demarcar. Luego se levantó y dijo que tenía otra reunión, entonces que ya se iba. Y hubo un irrespeto total ante mujeres que habían viajado durante horas para hablar con ellos, además una reunión que se postergó un año, en el que se prepararon durante todo ese año las mujeres para hablar con ellos. Y bueno, esa es la respuesta que tiene el gobierno del cambio ante estas situaciones. Y bueno, nosotras hemos ido también a esas otras instancias internacionales como de la ONU, pero hasta el momento no ha habido tampoco una respuesta concreta, por lo menos, o un acatar de parte del gobierno de esas recomendaciones que se hacen desde la ONU. Entonces la situación no cambia. En cuanto al movimiento social que preguntaban por ahí, en el campo las mujeres se están organizando, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, tienen grandes limitaciones, no solo económicas, sino por ser mujeres. No sé si alguna aquí ha estado en alguna organización o algo así, pero es muy típico que si una mujer se organiza, que es vaga, que para qué va a hacer reuniones, que seguro está buscando hombres y se deslegitima desde la comunidad y también sus parejas. Es un lío completo con las familias que una mujer salga, tiene que dejar bañados a los chanchos, tiene que darle de comer a todas las gallinas, todo lo tiene que dejar listo antes de salir. Entonces, las mujeres se están organizando, pero sí desde acá, desde el Valle Central o desde la urbanidad, por llamarle así, siento que falta respuesta o capacidad de atención ante esas situaciones, que no solo tienen que ver con lo que está pasando aquí en este país, sino también tiene que ver con eso, como les decía, lo que está pasando, bueno, que todas ellas dijeron en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, y que no estamos teniendo organizativamente respuesta ante eso, o por lo menos es mi sensación. Por ejemplo, el FES, la UCR, el presupuesto, las universidades públicas, qué acciones están tomando, ¿verdad?, para revertir o para renegociar o para defender la universidad pública. Como ya bien dijo Bertita, para mí yo siento que la escuela en este momento, o no la escuela, pero sí donde podemos aprender mucho de movimiento social ahorita es en Honduras. Y bueno, sobre las políticas públicas, creo que alguien mencionó, y sobre la violencia contra las mujeres, este es un sistema que está violentando a las mujeres constantemente, es un sistema que es violento, es un sistema que está hecho para desprestigiar o para violentar o para que nosotras no seamos ni siquiera escuchadas. Ni siquiera en una violación tenemos que probar que fuimos violadas, casi llegar llenas de sangre para que crean. Entonces, pienso que las políticas en general están hechas para que nosotras salgamos perdiendo y que es poco o más lo que tenemos que hacer en este país para revertir esas situaciones y para construir otras formas de hacer las cosas y de ser valoradas pues como mujeres, no solo en el campo, no solo como mujeres indígenas, sino como mujeres también aquí en esta disque ciudad que es San José. Eso sería. Señoras y señores, estas son las voces de las mujeres jóvenes centroamericanas. Gracias a ustedes también.